Y en otra información, el presidente de Misikuni responsabiliza a CEMAPA por la ruptura del ducto que trasladaba 450 litros de agua por segundo de la represa a la ciudad de Cochabamba. Jorge Alvarado, presidente de Misikuni, responsabilizó a CEMAPA por los daños en el ducto que trasladaba 450 litros de agua por segundo de la represa de Misikuni hasta la planta de tratamiento y potabilización de agua de Calacala. El presidente ha abierto las compuertas y para traer un volumen de 450 litros por segundo. Ese volumen nos ha solicitado CEMAPA. Nos ha indicado que esa era su necesidad porque de Scalerani ya no está trayendo agua, la cantidad de agua que han acumulado allá es muy poca. Pero nosotros hicimos una observación a CEMAPA de que la tubería a través del cual íbamos a traer ese volumen se encontraba en malas condiciones. Y CEMAPA nos ha indicado que ellos habían hecho ya las refacciones en los lugares donde habían fugas. Alvarado señaló que en otras oportunidades ya se presentaron estos reventones cuando Misikuni enviaba 300 litros de agua por segundo. Esa tubería, por lo visto, no ha sido refaccionada en su integridad y no soportaba ese volumen que nos los había pedido CEMAPA. Pero por otro lado, también nuestra tubería en la salida del túnel ha sufrido un daño y se ha llevado dos tubos. Eso ya lo estamos restituyendo. Hasta mañana en la mañana ya va a estar completamente restituida. Pero ahora el problema es qué volumen está en capacidad de recibir CEMAPA a través de esa subtubería. No obstante a este percance, Misikuni continúa enviando agua a CEMAPA. Se ha suspendido el suministro de agua por parte de Misikuni a CEMAPA. En este momento estamos entregando 200 litros por segundo, que eso es lo que normalmente entregábamos a CEMAPA. O sea que no se ha suspendido ese suministro, estamos entregando a través de la quebrada Malpaso 200 litros por segundo y no hay ninguna razón para que pueda racionarse el agua en Cochabamba. Ante esta situación, el presidente de Misikuni recomendó a CEMAPA agilizar la construcción del nuevo ducto, obra iniciada en la gestión de Edwin Castellanos. Les informó Inés Antesani y Jonathan Molina para Viayala Televisión.